estás interesado en comprar música, libros, fotografías, pinturas a precios accesibles, Casa San Pablo realiza un evento mensual llamado Chacharearte, en donde los creadores intercambian, venden, interactúan con el público en general. Hola amigos de Yo Soy Campeche, ¿cómo están? Hoy salimos a la calle en una buena compañía. Se encuentra conmigo el señor Rodrigo Jiménez, mejor conocido como Roca, que nos va a estar hablando sobre lo que es el arte del graffiti. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy buen día, gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, ¿no? Pues yo estoy bien. Ahora, platícanos, estamos en la Avenida Gobernadores, a donde se acaba de realizar un graffiti en una de estas casas de por acá. Platícanos más o menos sobre este trabajo. ¿Qué es lo que es el graffiti o cómo se está viendo el graffiti en Campeche? Bueno, pues antes que nada, yo soy director de un sello a nivel nacional llamado Manos Sucias Clan. El objetivo de este proyecto, Manos Sucias, se trata de cambiar la ideología que tiene la sociedad respecto al graffiti. Porque muchos todavía llegas a las casas y les preguntas si te dan permiso de realizar una obra y te dicen que no por el hecho que siempre ha sido visto como vandalismo, ¿no? Nosotros en el proyecto tratamos de cambiar esto. Como mencionaste, este graffiti pues bueno, está reciente. Aquí colaboramos dos personas, Oliver, que es un amigo de Jalapa, le dicen Mr. Trauma, y yo también, ¿no? Entonces, al principio como que la señora sí pensaba, ¿no?, que nunca voy a dar mi barda para el graffiti. Pero pues le presentamos el proyecto, le dijimos que nosotros traemos una nueva propuesta en esto, ¿no? Y con mucho respeto nos dijo, sí, ok, adelante, pero dejen una buena calidad. Y pues aquí demostrando, ¿no?, que el graffiti no solo es vandalismo, sino también es obras de arte. ¿Cómo se puede dividir el graffiti? O sea, ¿cuántos tipos de graffitis hay o cómo se divide en género? Bueno, hay diferentes estilos, ¿sí? Aquí más que nada tenemos el carácter, las letras, el cómic, está el estilo sucio, el tag, las letras bomba. Hay varias, ¿no? Cada día van surgiendo. Eso ya depende de los artistas. Cada artista viene haciendo su propio estilo. Por ejemplo, ahorita Oliver está trabajando uno que se llama Animal Instinct, que es una especie de hacer los animales como con plastas de pintura, como si todo fuera vector. Y traen proyectos y está proponiendo algo nuevo en la escena del graffiti, no solo en Campeche, sino también en la República. Me comentabas que llevas alrededor de 10 años dedicándote a eso. ¿Cuál es tu estilo hoy en día? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué tipo de graffiti es lo que más te gusta hacer? De estilo no me puedo caracterizar o encerrar en uno. Me gusta hacer de todo, pero si me preguntas así por qué hago más, te diría que las letras. Las letras, a mí me gusta mucho que mi nombre esté escrito por todos lados y verlo de diferentes colores, es lo mío. Pero pues ahorita estoy trabajando en un proyecto personal como de rescatando un poco la cultura maya del sur, ¿no?, de la península. Entonces estoy haciendo caracteres con diversos elementos de ya sea traje regional o rostro. Por ejemplo, ¿y eso cómo es aceptado aquí en Campeche? Porque como platicabas al principio, lo que tal vez se confunda con vandalismo o a la sociedad todavía lo ve mal, pero hoy en día el graffiti, aparte de ser algo pues moderno en cierta forma, le estás poniendo ese toque de rescate de nuestras tradiciones, como dices, como es la cultura maya. ¿Cómo lo está recibiendo la gente? Pues muy bien. De hecho, con anterioridad trabajé un proyecto igual en un kinder, Gabriela Mistral. Entonces ahí relaté como una secuencia de evolución de esta cultura maya. La gente me decía, no, es que son puros rayones al principio, pero pues es como todo tiene un proceso, ¿no? Primero es preparar la barda, luego trazar tus líneas, luego ir metiéndole color, poco a poco.
pero en sí el proyecto lo recibieron bien los padres de familia del kinder y es la primera vez que se llevaría un mural de graffiti a las afueras de un kinder, porque siempre están acostumbrados a ver elementos, ¿no?, de más personificados para niños de esa edad. Pero lo recibieron muy bien. Igual recibimos una crítica, pues estuvo ahí un elemento. Bueno, hay de todo en esta vida, nadie está contento. Loca, por ejemplo, en este mural, ¿cuánto tiempo te llevaste realizándolo y el costo? Porque no es algo barato esto. Bueno, este nos tardamos un día, ¿sí? Es un proceso de 5 horas, a lo mucho. Y el precio pues sí varía, ¿no? Varía en cuanto a qué cantidad de colores le quieres meter a tu pieza. Puede ser que la hagas de 2 tonos, te va a salir barato. Si ya la quieres hacer a 10 tonos y hacerlo así multicolor, pues igual te vas a gastar, ¿no? Varía entre, no sé, 100 pesos hasta los 500 pesos te puedes gastar. Ok, ¿dónde, aparte, nos comentabas el trabajo que realizaste en el kinder, dónde más se puede ver tu trabajo? Bueno, tengo en diversas partes del sector, ¿no? De las colonias populares, tengo en Fidel Velázquez, Presidentes, Colonial. Ahora sí mi trabajo está en movimiento. Y más que nada también no solo es en el estado, sino también salgo a los municipios o a veces me invitan a eventos, expo grafitis, a otras partes de la República y así andamos. Mi trabajo siempre anda en movimiento. Y eso es lo más rico de hacer graffiti, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, en esto de Manos Sucias Clan, cuánta gente está contigo? Ahorita somos alrededor de 26 personas. Somos mixtos entre edad de 18 años a los 25, 26 años, ¿sí? Ya llevamos 3 años en el sistema y cada quien pues con anterioridad trabajando en la República con proyectos, ¿no?, independientes. Pero en sí el clan tiene 3 años ya. Para los chavos que nos están viendo y quieran acercarse o se quieran dedicar más de forma profesional o tal vez quieran más orientación, ¿dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden asistir para que puedas darle esa orientación que necesitan? Pues yo estoy en La Rosera, ahí soy maestro de arte urbano. Me pueden encontrar, pedir informes ahí en La Rosera y ya. O al teléfono 981 15 77 466. Ahí igual si quieren algún diseño o quieren informes, con gusto, un mensajito, una llamada y yo con gusto. Porque también me platicabas que haces diseños para cosas particulares, por ejemplo, o sea, dentro de una casa quieres o algo así, igual. Sí, se hace ahora sí de todo, ¿no? Es multidisciplinario el trabajo. Se puede hacer en interior, exterior, en carrocería, para espectaculares, de todo, anuncios publicitarios, ¿sabes? Se maneja de todo. Ahora, definitivamente el graffiti está muy relacionado a lo que es el hip hop. Cuéntanos, ¿eres de también DJ hip hop y todo esto o cómo está este asunto? Sí, mira, lo que es el hip hop es la cultura, ¿sí? Es la cultura urbana. Se deriva en 4 elementos que son el MC, el Big Boy, el grafitero y el DJ. Nosotros manejamos en el sello 2 estilos, lo que es el hip hop, el rap, la música rap y el graffiti. Pues soy manager del grupo Neogan, ahí están dándole fuerte, es un grupo local de rap campechano y estamos proponiendo igual nuevas cosas tanto en el graffiti como en la música. Pues ahí está. Todos mis amigos campechanos que nos están viendo, yo soy campeche. Es un talento campechano que verdaderamente el graffiti, a pesar que está mal visto, creo que eso debe cambiar definitivamente, porque es arte urbano como es llamado hoy en día y tiene muchas ventajas y muchos beneficios. Así que esto es la entrevista con Roca. Muchísimas gracias por estar en Yo Soy Campeche y nosotros nos vemos en la próxima entrevista. Acuérdense que está en Yo Soy Campeche. Están sucediendo cosas a nuestro alrededor y hay que participar de ellas. Esto comentan integrantes del colectivo Manos Sucias que encabeza Roca.
Es por ello que nos invitan a ver detenidamente las piezas de graffiti que se encuentran distribuidas por toda la ciudad. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros.